Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana y bienvenidos a este canal, tu canal. Ya estamos en otro domingo más. Estoy muy feliz para volver a empezar a grabar este tipo de videos. Sí, me ausenté un domingo, pero ya estamos de regreso en este mes de mayo. Y quise empezar con unas mascarillas porque ahora que salí de viaje mi piel realmente se deshidrató. No entiendo por qué, no entiendo qué pasó ahí. A pesar de que aplicaba mis cremas y todo, pero mi piel llegó completamente deshidratada y solo me fui el fin de semana. Solo el fin de semana. Así que dije, bueno, voy a aprovechar a que mi piel está así para probar este tipo de mascarilla, para ver qué tal me funciona y saber qué tal va con mi piel. Ya lo vieron en el título del video y también en la portada. Estoy hablando de las famosas mascarillas que casi acaban de salir de Garnier, las Hydro Bomb, sí. Son tres mascarillas: la matificante, la revitalizante y la calmante. En esta ocasión, pues solo pude conseguir la calmante y la revitalizante, que son estas dos que tengo aquí. Esta es la matificante. Claro, esta la tenía que conseguir, ya saben, piel grasa. La revitalizante. Y es, según no me equivoco, la otra es como este, igual el empaque, pero es rosita. Tengo estas dos mascarillas, pero en realidad estuve pensando mucho tiempo qué hacer. Si meter las dos en un mismo video o realmente separarlas por completo, porque cada una tiene sus beneficios. Pero ahora en esta ocasión va a tocar reseñar la revitalizante. Creo que ya sin nada más que decir, empecemos con la reseña. El día de hoy quiero empezar con la mascarilla revitalizante, porque como les conté al principio, tuve un viaje de fin de semana y de verdad que mi piel cuando salí ese fin de semana regresó muy seca y todavía la siento un poquito. Es muy extraño porque yo la verdad día y noche estaba lavando mi cara, la humectaba, hacía todos los pasos que siempre hago. Es más, hasta luego me quedó un poquito grasita y esto fue todo lo contrario. Regresé y esta parte aquí alrededor de los labios, aquí estaba reseco, por lo cual quise mejor empezar con esta que es revitalizante, que supuestamente me va a super hidratar. Vean, vamos a empezar a ver cómo es el empaque. Ahí está la mascarilla Hydro Bomb. Dice mascarilla hidratante revitalizante. Rehidrata, que es lo que necesito, intensamente la piel. Súper lo necesito. Reduce arrugas. Pues ya estoy envejeciendo, entonces pues como que ya no. ¡Ah, qué triste! Y potencia la luminosidad. Atrás dice, es la parte de atrás, vean. Mascarilla hidratante revitalizante contiene una pieza. Esta nueva generación de mascarillas en tela, llegadas desde Asia, como se los comenté en hace algunos videos, el video pasado, de que fue el haul donde compré unas mascarillas de Tony Moly. Realmente todo esto de las mascarillas de algodón en este tipo de presentación viene de allá, de Asia. Bueno, prosigamos. Actúan como una bomba de hidratación. Su innovación tejido ultra fino está impregnado con una fórmula intensiva enriquecida con extracto de granada, ácido hialurónico. El ácido hialurónico es como un concentrado muy hidratante que aparte te ayuda a reducir o evitar las arrugas o el el envejecimiento de la piel. Eso es lo que ayuda mucho el ácido hialurónico. Es lo que tengo de conocimiento, más profundo no, pero es lo que les puedo decir por el momento. Y tiene un suero hidratante.
O sea, hidratación, hidratación, hidratación. Este tipo de mascarillas ya las he utilizado muchas veces porque me encantan. Si es que la verdad no tiene mucha ciencia. Así que vamos a ponerla en nuestro rostro. Recuerden que siempre, siempre, siempre que aplico alguna de estas mascarillas, limpio mi cara, la exfolio y aplico un tónico en mi piel. Eso hace que la piel se prepare para recibir toda la hidratación que te dan las mascarillas. Así que vamos a proceder a abrir esto. Vamos a ver. Ven conmigo. Ahí está la mascarilla. Oh. Ah, huele muy rico. No huele a lo común que huelen las que luego suelo usar. Oh my god. Es color azul. Como el empaque. Oye, esto está súper humectado. Wow. ¿Se siente? Ok, ya, mira. Aquí sí pueden ver la diferencia entre en dónde ponen la mascarilla, porque aquí se siente más suavecito y aquí más como corrugadito. Ok. Yo supongo que te la aplicas así. Estos fuertes siempre me dan mucha risa. Pones lo del algodón y luego tienes que quitar esta parte que les digo de plástico. Ay, yo no entiendo para qué es esto. Ahí está, vean, esto es lo que les decía. La verdad es que yo no le veo ninguna función a esto, pero bueno, vamos a ahora sí. Wow, o sea, ¿se siente? Vean, se me manchó de labial. Híjole, ojalá no me quede manchada de labial. No quería verme tan pálida para ustedes, pero bueno, pues ya. ¿Ya qué? Hay que dejarla por 15 minutos. Así es que nos vemos en 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos, así es que es momento de retirar esto. Aquí está. Y mi labial todo embarrado. Lo que siempre me gusta hacer y lo que siempre recomiendan es esparcir todo, todo, todo lo que queda de residuo. Voy a esperar a que esto se seque y mientras les voy a comentar lo que sentí con la mascarilla mientras la tuve puesta. Fue muy chistoso en la manera en que se aplicó porque si vieron, traía, a ver, ya se los enseño, este como tipo telita más gruesa. Vean. Y es por eso que les dije que era azul. Pensé que la mascarilla era azul, pero no, lo que era azul era esto. Entonces, según esto, para que te la pongas más fácil, pones el lado más suavecito, que es el algodón en tu cara. Ya que lo colocas, ya quitas esto y ya, pero digo, tal vez es algo funcional. Es la primera vez que me toca ver que existe esto en una mascarilla. ¿Realmente es necesario? No lo sé, no lo creo, pero... pues sí, más o menos se hizo más fácil de aplicar porque al momento de abrir la mascarilla para... ay, perdón que volteé arriba, es que ahí está uno de mis gatos y se quiere bajar. ¡Pues bájate! Y se bajó. Esto podría ser funcional más para cuando quieres ponerte la mascarilla y no se te dificulta tanto al momento
de abrirla y aplicarla. Creo que para eso pues es la finalidad, pero pues tanto puede servir como no. No sé, ustedes juzguen, a mí pues la verdad me dio igual. En cuanto a la mascarilla en sí, wow, la verdad es que el algodón está súper, súper suavecito, muy suave. Vean, ay, es que no se va a alcanzar a ver, pero está muy suavecito este algodón. De las mascarillas que he utilizado hasta ahora, este ha sido el algodoncito más rico que he sentido en mi cara. Así es que en eso le vamos a dar puntos. En cuanto, como el algodoncito está muy suave, supongo que eso hace que se hidrate más lo que tiene, el contenido, el líquido que está dentro. Y al momento de ponerla se siente súper rica, está muy rica, se siente... la sentí... ¡Wow! Muy concentrado todo. Cuando empieza a actuar realmente siento un poco de picazón, así como que... pero se quita en unos instantes, entonces no es algo que me moleste. De hecho, con otras mascarillas me ha molestado más que con esta. Entonces también a eso le doy puntos. Eso me gustó bastante. Así es que les voy a dar mis conclusiones finales. La verdad es que sí hidrató mucho mi piel. Como les dije antes, está muy suavecita, me gusta mucho cómo dejó mi piel. Vean, ya hasta se le quitó la rojez. Sí, se siente como media pegajosita, pero pues no es nada que moleste. Por lo regular, como son varios como sueros y consistencias así como gelatinosas, pues también es lógico que la piel esté de esa manera. Me gustó bastante la presentación y todo, pero en realidad es ver cómo actúa al día siguiente o más al rato y cómo realmente deja tu piel. Como primera impresión me encantó, me fascinó. Sí, claro que sí las volvería a comprar. Pero realmente es ver qué tal me va después. Este es un video de primeras impresiones y la verdad es que me gustó mucho cómo dejó mi piel. Todavía no sé cómo me va a ir, pero si quieren chismear cómo me fue al día siguiente, vayan a mi Instagram. Y ahí les estaré contando realmente si vale la pena o no. Y así nada más que decir, y como siempre les recuerdo, por favor, regálame una patita arriba si es que te gustó y te encantó este video. Y recuerda de compartirlo con aquellas personas que creas que les pueda interesar. Suscríbete a este canal para estar atento a los videos que trato de subirte semana con semana. Y recuerda de activar la campanita de notificaciones. Yo soy Ana y este es el canal de Kitty Ki Chan. Yo les mando un mega enorme, hiper chu de mascarilla de granada. Y nos vemos para el próximo video. Les quiero mucho, hermosos y hermosas. Bye, bye, bye.